Caballeros, quiero proponerles que brindemos por nuestro huésped, el juez O'Hare. Buen viaje y que regrese a salvo. Buen viaje. Todos saben que me voy a ausentar durante bastante tiempo, demasiado para dejar a este distrito sin juez o corte. En esta emergencia, los miembros del consejo han elegido a una persona en mi lugar y estamos de acuerdo en que se seleccionó al mejor hombre posible. Ben Cadwright. ¡Felicidades, Ben! Oh, caballeros, no es posible que acepte esto. Es una muy mala época del año para empezar. Hay mucho que hacer en el rancho. Oh, por favor. No, un momento, claro, por supuesto que no, por favor. Además, no estoy calificado. No aceptamos un no como respuesta. Es verdad, Ben, y estaremos aquí toda la noche si es necesario. Eres el único en quien podemos confiar. Caballeros, propongo un brindis por el nuevo juez Ben Cadwright. Bien dicho. Brindo por ti. Juro fielmente cumplir con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y del territorio de Nevada ante Dios Todopoderoso. Felicidades, Ben. Felicidades, papá. Gracias. Felicidades, gracias. Ben. Felicidades, juez. Caballeros, si me permiten, quiero hablar a solas con nuestro nuevo magistrado. Sí, claro, adelante. Disculpen. Ben. Bueno, bien, caballeros, sírvanse. Hay más si hace falta. Será el mejor juez que hayamos tenido. Es el mejor. ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir? Ben, la razón por la que quise que entraras y no lo dije frente a los demás fue porque no hay otra persona en Virginia City que pueda con la tarea. Pero la responsabilidad no que hay implica... otro hombre más apreciado ni más respetado. Pero es que yo no sé nada de leyes. No me siento preparado para poder juzgar a mis semejantes. Bueno, se necesita más que un gran conocimiento de la ley para ser juez. Se necesita un hombre a quien los otros admiren, cuyas decisiones puedan ser respetadas. Oh. Eres el único con la capacidad para actuar con cordura. Buena suerte, Ben. Bonanza. Con las actuaciones de Dawn Blocker, Michael Landon y Lorne Greene. Hoy presentamos El Juez B. ¿Piensas entrar, juez? ¿Qué? Que si no piensas entrar. Oh, por supuesto. ¿Qué les pasa a ustedes? Pensamos que preferías hacer los juicios aquí afuera, señoría. Cuidado con lo que dicen. Los cargos por desacato en mi corte son muy severos. Sí, señor. Sí, señor juez. Hoy pueden pagar la multa guardando mi carreta. ¡Qué severo! ¿Puedo traerle algo, señor? Oh. Su oficina está aquí. Si necesita cualquier cosa, estaré allá. Soy Higgins, su alguacil. Gracias. Gracias a usted, señor. Mm.
Jed, ¿por qué tanto alboroto? Alguien robó el banco, Ben. A un lado, por favor. Ben, fueron expertos. ¿Qué fue lo que se llevaron? No estamos seguros, debe ser bastante. Frank revisa los libros ahora. Desastre. Un desastre total. $256,000 en efectivo. Cerraré el banco. ¿Qué? Me retiraré del negocio. El pueblo está en bancarrota. ¿Qué hacemos? ¿Dónde empezamos? No te va a gustar, Ben, pero ¿quién es el mejor ladrón de cajas fuertes del territorio? John Down Davis, pero él no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque arreglaste que saliera bajo palabra? Será mejor que vayamos a interrogarlo. Apuesto a que te equivocas. Entra a la casa. No, quiero quedarme contigo. Y yo quiero que entres. Obedéceme, entra. ¡Entra! Buenos días, Billy. Buenos días, comisario. Señor Cartwright. Billy. ¿Qué los ha traído por acá? ¿Se encuentra tu padre? No, no se encuentra. ¿Puedo ayudarlos? ¿Estuvo aquí anoche? Sí, creo que sí. ¿Qué? ¿No está seguro? Ah, bueno, él... está durmiendo en el establo. La casa es pequeña para tres personas, ¿comprenden? Supongo que estuvo ahí. Generalmente se retira hasta muy tarde. ¿Tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido esta mañana? Pues estaba pensando en ir a cazar conejos. Se nos acabó la carne y casi todo lo demás que hace falta. ¿Cómo te lastimaste, Billy? Bueno, estaba cortando leña y un pedazo se desprendió. ¿Te molesta si revisamos? No, claro que no. Pero, ¿no pueden decirme qué están buscando? Billy, el banco de Virginia City fue robado anoche. ¿Y creen que él lo hizo? No lo sabemos. Solo queremos hablarle sobre eso. Lo ayudó con su libertad, señor Cartwright. Sabe que no cometería un delito así. Espero que no, Billy. ¿Quieres enseñarnos el establo? No es difícil que lo encuentren. Mira, mira. ¿Qué te dijeron, Billy? Solo están echando un vistazo. ¿Cómo fue que vinieron aquí? Mi padre es un asaltante, Ruthie. Quiero que entres y te quedes ahí. No quiero que hablen contigo. Si preguntan, les diré que te sientes enferma. Entra. Hey, papá. ¿Qué te pasa? Estoy cansado. Tuvimos problemas en el pueblo hoy. ¿Qué? Robaron el banco.
¿En serio? Sí, lo limpiaron. ¿Se llevaron todo? Todo. Estamos en problemas. ¿Tienen idea de quién lo hizo? No, lo discutiremos luego. Perdón, papá. ¿Tienes visita en el estudio? ¿Quiere hablar contigo en privado? ¿Quién? Son Dawn Davis. ¿Sonda? Hola, Ben. Sundown, acabo de venir de tu rancho. Te estaba buscando. Ah, pues fuiste a buscar al hombre indicado. Vine a entregarme, ahí está mi pistola. Yo fui el que robó el banco. Sí, te quedé mal, Ben. Tú me ayudaste para mi libertad bajo palabra y te quedé mal. No te entiendo para nada, Sonda. No te entiendo. Bueno, ¿dónde está el botín? Verás, ese es el as bajo la manga. ¿Qué cosa? Lo escondí. Lo escondí muy bien. Solamente yo sé dónde está. Pues sí, tú sabes dónde está. Ayudemos a los habitantes de Virginia City y vamos por él. Espera un momento, Ben. No es tan fácil. Esto no va a funcionar así. ¿Por qué no? Cometí una equivocación, lo sé. Cometí una equivocación, pero no pasaré más tiempo tras las rejas por culpa de esa equivocación. ¿Y cómo piensas que lo vas a evitar? Bueno, ahí es donde entras tú, Ben. Voy a hacer un trato. Voy a entregarte todo el dinero a ti. Tú te encargarás de que el juez me deje en libertad. Vamos a jugar un juego de ajedrez, ¿eh? ¿Quieres las blancas o las negras? Un momento, Frank, un momento. ¿Sabes lo que significa para mí? Significa 30 años de trabajo difícil que ya no existe. Llegamos, Sonda. A ver, sube ahí. Ustedes esperen aquí. Pienso que si nos separamos en tres grupos, podemos cubrir... Sundown. Estábamos organizando una partida para ir en tu busca. Bueno, le ahorré el trabajo, comisario. Sí, Sundown se está entregando por el robo al banco, comisario. Papá, Roy y los muchachos se han congregado en el banco. Vienen para acá. Bob, tú y Charlie vayan a detenerlos. Sí. ¿Qué quieres que les digamos? Pueden decir que ya tenemos al ladrón y que recibirán su dinero en poco tiempo. Está bien. Bien, ¿dónde está el dinero? Bueno, está guardado, comisario. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo escondí. ¿Dónde? En cuanto Ben diga que me deje en libertad por llevármelo, les enseño dónde está. Me dijo que lo nombraron juez. Eso hace que sea más agradable, ¿no cree? Y yo te dije que no aceptaba ese trato, ¿sí?
Vas a decirnos dónde está el dinero y no quiero tonterías de tu parte. Oh, no. Está muy equivocado, comisario. No hay trato, no hay billetes. No cambiarás de opinión, ¿eh? Ya lo creo, comisario. Aunque tenga que matarme. Pues es muy posible que así sea. ¿Qué piensas hacer, Roy? Si quiere jugar de esa forma con la gente sintiéndose tan alterada, voy a tener que conseguir más alguaciles. Hoss, tú y Joe, levanten la mano derecha, por favor. Oye, Ben, Bob acaba de decirnos que nos devolverán el dinero. No sabes cómo iba a sufrir al perder esa fortuna. Ni siquiera sabía cómo pasaría el invierno. ¿Cuándo lo devolverán, Ben? Eso será cuando el comisario Coffey consiga que Sundown le diga dónde escondió el dinero. Un momento. Dijo que lo diría si lo liberas. Pues sí, eso dijo. ¿Y qué tiene que ver en esto el comisario? El comisario quiere conseguir que Sundown diga dónde lo escondió sin hacer un trato con él. ¿Y cuánto tardará en suceder eso? Creo que Coffey tiene la respuesta a eso. Te lo advierto. Más vale que conteste esta pregunta pronto. Estoy preocupado por mi familia. Ni siquiera sé qué cenarán. No lo dejes solo. Sí, están muy molestos. ¿A dónde cree que va? Papá, espera. Esas personas están muy molestas. No los culpo. Pero también teníamos el dinero en el banco. Sí. ¿Cuánto? Todo el capital para trabajar el rancho. ¿Y estamos en quiebra? Así es. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este momento voy a la corte a estudiar la ley. No me esperen a cenar. Oye, yo y yo cenaremos aquí por si nos necesitas. Pase. Hola, Ben. Oh. Pasen, pasen. Siéntense. Haciendo la tarea, ¿eh? Ay, cielos. Comienzo a darme cuenta de lo poco que sé de leyes. No te preocupes por eso. Nadie espera que seas perfecto. Tal vez tú no lo esperas, pero ¿qué me dices de esas personas que estarán en la corte? Díganme qué hacen aquí a esta hora de la noche. Ben, quiero leerte una lista de nombres. ¿Lista de nombres? Henry Perkins, Donald Wentworth y... Es una larga lista, puedes verla tú mismo. ¿Los conoces? Por supuesto que sí. Todos son amigos tuyos. Bueno, eso espero. Minería Western necesita cables. El préstamo se aprobó, pero ya no se le puede dar. Gray Western tiene a 94 hombres, todos sin trabajo. Y solo es el principio. El banco es solvente, Ben, pero está cerrado y tiene que permanecer cerrado porque no tengo capital y no tengo dónde conseguirlo. Si Sundown no nos dice dónde encontrar el dinero que robó, todos esos amigos tuyos van a quebrar. Así están las cosas, Ben. Y hablamos con el comisario Coffey. Nos dijo que Sundown no va a cooperar, a menos que prometas darle su libertad. Por eso vinieron a verme. ¿A quién estamos castigando? ¿A Sundown o a los habitantes de la ciudad? Parte del dinero robado era tuyo. ¿No lo quieres recuperar? Quiero recuperarlo, claro, pero... No es tan simple. He estado... estudiando los libros de leyes. Sundown admite haber robado el dinero.
Robó al banco y todos lo saben. Según los libros de leyes, la sentencia es obligatoria para una persona inculpada. La sentencia es de 20 años. Vaya, Ben. Por lo visto ya tomaste una decisión. No, no he tomado una decisión. Solamente quiero hacer lo que es correcto, según la ley. Si Sundown va a prisión, esta ciudad se queda en la quiebra. Buenos días, Charlie. Buenos días, juez. Voy a entrar a hablar con Sundown antes del juicio. Mis dos guardaespaldas pueden esperarme en la corte. Si no te importa, papá, te esperaremos aquí afuera. Creo que estaré bien, no necesito su protección. Tú eres el juez, nosotros alguaciles de Roy, nos nombró oficiales de la corte. A donde vayas, iremos. Es nuestro deber. Quisiera que no tomaran tan a pecho sus tareas. Bueno, nos enseñaste que sin importar lo que hiciéramos, teníamos que hacerlo bien, ¿cierto? Ya lo creo. Hola, Ben. Roy, buenos días. ¿Qué tal? Billy. Señor Cartwright. ¿Cómo está tu padre? ¿Pudiste convencerlo de que cambiara de parecer y nos diga dónde escondió el dinero? No quiere cambiar de parecer, señor Cartwright. ¿Ni aunque ustedes se lo pidan? Le dije, no quiere hacerlo. ¿Cuánto tiempo estará en prisión por el robo? Si es culpable, 20 años. Pero dijo que no lo enviarán a prisión, señor. No si quiere que le devuelva el dinero. Bueno, tenemos que esperar para averiguarlo. Estará en la corte esta mañana, ¿verdad? Sí. No lo mandará a prisión, sé que no, no puede, tiene no que se atreverá. A mi esposa, señor Cartwright, se emociona fácilmente, es que espera un bebé. Este asunto la tiene alterada. Sí, por supuesto. Gracias. Ya, cariño. Tranquila. Papá siempre dijo que no importa lo que pase, usted siempre hará lo que debe hacer. Gracias, Roy. Supuse que te vería tarde o temprano, Ben. Sabía que te convencerían los banqueros y demás. Pasé a decirte que irás a la corte a las 11 de esta mañana. Y asigné a Clem Powell para que actúe como tu abogado. ¿Abogado para qué? Tienes el derecho al consejo de un abogado. ¿Consejo? No necesito consejo, Ben. Tengo todas las cartas, ¿no crees? No todas. Pues si eso es lo que tú piensas, Ben, tal vez eres tú el que necesita consejo. Ben, siéntate y vamos a discutirlo, ¿eh? Sí, debí imaginarlo. Un hombre como tú sentado allí en el tribunal, honrado, temeroso de Dios y nuevo en el empleo. ¡Ah! Debí imaginarlo de inmediato. Dejarme en libertad te hace sentir mal, ¿verdad? Supongo que estudiaste todos los libros de leyes. Sí. Ya soy un viejo, Ben. Si me aplicas todo el rigor de la ley, no saldré de estos muros vivo. Moriré adentro. Sí, estoy consciente de eso. ¿Quieres verme morir adentro? No. Voy a tener un nieto muy pronto, Ben.
Quiero ver a ese niño caminando, hablando y aprendiendo a montar a caballo. Entonces, ¿por qué robaste el banco? Es que me cansé de ver a mi muchacho y a su esposa rompiéndose el lomo de sol a sol, tratando de sacar una cosecha de tierra tan pobre que hasta las marmotas la abandonaron. Me cansé de ver a esos chicos alimentarse con sopa de conejo y avena. Me cansé de ver a Ruti con ropa que otras mujeres desecharon. Es que me cansé de no tener dinero para medicinas y otras cosas, Ben. Es que me cansé. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Un hombre se cansa de estar pidiendo favores algún día, Ben. A un hombre le gusta pararse derecho de vez en cuando. Sí, lo entiendo. Pero hay otra forma de hacerlo sin robar un banco. ¿No crees? Un hombre con mi reputación. Oh, Ben, no hay crímenes que esta gente no crea que yo los cometí. No lo sé, Sonda. Nunca te diste la oportunidad de averiguar lo contrario. Pero lo hice, Ben, lo hice. Vaya que sí lo hice. Pero este pueblo nunca me dio la oportunidad de demostrárselos. Pero ahora es mi turno. Te lo digo, Ben. Si quieres recuperar el dinero, solo hay una forma de hacerlo. ¿Sabes una cosa? Sundown, has contestado todas las preguntas que tenía en la mente. Excepto una. ¿Por qué decidiste entregarte? ¿Por qué? Yo pensé en compartir el dinero con mi hijo e irme lejos con lo demás. ¿Por qué no lo hiciste? No lo aceptó. Tuve que golpearlo con un leño para evitar que viniera a entregarme. Después me puse a pensar, Ben, ¿de qué me sirve el dinero si mi muchacho no lo quiere? Es que ese dinero lo robé para mi hijo. Soy un viejo, mi vida quedó atrás. ¿De qué me iba a servir ese dinero a mí, eh? Roy, te veré en la corte. Sí, oye, espera. Piensa en todo lo que te he dicho para que sea más fácil para ti. Más fácil para los dos. Ben, estás recibiendo muchos consejos, ¿verdad? Todo el mundo quiere ayudarte a tomar una decisión, hasta el culpable. Sí, me han hecho algunas sugerencias, sí. No pienso decirte qué hacer. Hay una cosa que he aprendido en mis años de servicio al público. Cumple con tu deber y no escuches a nadie a menos que sea necesario. Si yo fuera tú, no escucharía a nadie. Solo haría lo que me viniera en gana. ¿Sabes, Roy? Yo también aprendí algo. ¿Eh? Aprendí que todo el mundo te dice que no te van a decir lo que debes hacer. Y acaban diciéndotelo. Ben, no podemos hacer tratos con un ladrón. Porque si lo hacemos con uno, tendremos que hacerlo con todos. Hacer tratos con un criminal es el primer paso hacia el suicidio moral. ¿Y qué tiene que decir el abogado defensor? Bueno.
Bueno, comprendo el punto de vista de mi colega, pero no estoy de acuerdo. Lo que hacemos hoy no tiene que dictar lo que hagamos mañana, ni nos obliga a cierto curso de acción. No se puede vivir con reglamentos y normas difíciles. Hay momentos en que debemos hacer concesiones, ser más flexibles. Muy bien dicho. Bueno, gracias, caballeros. ¡Ahí viene! No tienes que preocuparte, Sundown. Terminará pronto. Devuelve el dinero y todo se olvidará. La corte está lista, señoría. Quítense el sombrero. Todos de pie. Corte de Virginia City. Juez Ben Cartwright presidiendo, se abre la sesión. Pueden sentarse. El pueblo versus Sundown Davis. Bien, caballeros. La fiscalía está lista, señoría. La defensa está lista, señoría. El acusado se ponga de pie. Sundown, ¿conoces los cargos en tu contra? Sí, sé por qué estoy aquí, Ben. ¿Quieres que te lean los cargos? No. Entonces lo único que me resta por hacer es preguntarte cómo te declaras. Bueno, soy culpable, Ben. Soy culpable. Si lo permite la corte, antes de dar la sentencia, la defensa quiere hacer unas aclaraciones a la corte. Prosiga. Señoría, no hay una persona en esta sala que no sepa que Sundown ofreció devolver el dinero que le robó al banco. Sí, es verdad. Eso fue lo que dije. Eso dije. Creemos que su oferta es justa. No le pedimos a la corte que lo ponga en libertad. Solo que la sentencia sea corta. Es un trato justo. Un trato que no dañará a la ley, pero que evitará algo que no debe sucederle a esta comunidad. Un desastre financiero. Sí, claro que sí. La defensa presenta este caso a la misericordia de la corte. Señor Powell, la ley dice con claridad que el acusado debe recibir una sentencia severa. Si aceptamos el trato que usted sugiere, a mi parecer, debilitaría la ley. Este caso, desde mi punto de vista, depende de una pregunta muy seria. ¿Qué es más importante? ¿El bienestar de las personas
¿O el bienestar de la ley? El bienestar de las personas es algo del presente, de este momento. Pero la ley es para siempre. Y la ley es para todas las personas. No debemos debilitarla. Debemos cuidarla. Cuidarla, incluso con nuestras vidas. Que quede asentado que el acusado se encuentra convicto, culpable del delito. Sundown Davis, en pie, por favor. La sentencia es de 20 años de trabajos forzados. Cumpliste la sentencia. Cumpliste con tu deber. Pero no volverán a ver ese dinero, ¿me oíste? ¡Jamás! ¡Ninguno lo volverá a ver! Billy, debes llevarme a casa. Tengo miedo. Muchachos, quédense aquí con su papá. Oye, Roy, espera. ¿Qué clase de ley permite que un hombre como ese nos robe todo lo que ganamos? ¿Eh? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué clase de ley es, amigos? ¿Qué clase de ley es esta? ¿Qué clase de ley es? ¡No se acerquen! No saques tu arma, Roy. Los conoces a todos. Todos hemos perdido dinero en ese banco, Roy. Solo queremos que nos lo devuelvan. Mira, ¿por qué no tomas a tus alguaciles y van juntos a dar un pequeño paseo? Nosotros entraremos a hablar con Sundown. Y cuando regreses, te diré dónde está el dinero. Esta escopeta está bien cargada, Dugan. Y si comenzamos a disparar, habrá muchas viudas en este pueblo hoy. Te doy 10 segundos para ponerte fuera del alcance de la escopeta. Uno. Dos. Hoy pagamos nuestros impuestos. Actúen debidamente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. De acuerdo, de acuerdo. Pero no está bien. No hay justicia. La ley es un poco, pero los ciudadanos decentes de esta ciudad piensan diferente. Esperen un momento, caballeros, por favor. No hablen todos a la vez. ¿Qué sucede? Ben, como fiscal de la corte, creo que puedo hablar por todos. Bien, señor Hicks. Es esto, Ben. Cuando dije que la ley es como está escrita, era mi deber. Pero pensé que Sundown estaba engañándonos. Pensé que al enfrentarse a la realidad de 20 años en prisión, cedería. Y nos diría dónde está el dinero. Ah, entiendo. Y ahora que ven que están equivocados, ¿qué se proponen? Que hagamos un trato con él. Roy, ¿tú qué dices? Ben, yo sé cuál es mi deber. Pero no me agrada apuntarle con una escopeta a personas que he conocido toda mi vida. Por eso, debo decir que estoy con ellos. La ciudad está en bancarrota, Ben. Tienes que escuchar razones. Trato de hacerlo, caballeros. Pero ustedes lo hacen muy difícil. ¿No podrías cambiar de parecer? Cambien la ley. Ben, no puedes salir de aquí sin darnos permiso para hacer un trato con Sundown. Están equivocados, George. Les he dicho que no se hará ningún trato con Sundown. Nos estás ahogando, lo sabes, ¿verdad?
sucede? Ah, pensé todo el camino a casa. La ley fue servida, pero ¿se hizo justicia? Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Habría sido más sencillo si Sundown hubiera robado el dinero y hubiera huido. Es lo único que no puedo entender. ¿Por qué no huyó con el botín? Sí, también he pensado en eso. Lo he pensado mucho. Muchachos, los veré en casa. Tengo que hacer una parada. No, iremos contigo. No, ¿van a seguirme durante el resto de mi vida? No, iré solo. Billy, señora Davis. Quiero hablar contigo un momento. Contigo y tu esposa. ¿Quiere pasar, por favor? Prepararé café. Muy amable. Puede sentarse aquí. Voy a calentar el café. No tardará mucho. Con permiso. Ruth, quiero hablar contigo también, si me permites. Hablar con los dos. Billy, esta mañana cuando sentencié a tu padre, tuve que hacerlo. La ley es muy específica. 20 años. No sé si entiendes lo que... Ruth. Te decía que no sé si entiendes lo que esto significa para un hombre de la edad de tu padre. Toda la vida preso. Porque no creo que tu padre pueda sobrevivir a su sentencia. Y eso me preocupa. También a mí, señor Cartwright. ¿Ah, sí? Ya lo creo. Es mi padre. Bueno, Billy, yo... Ruth, ¿quieres sentarte para que pueda verte mientras les hablo, por favor? Billy, tu padre se entregó conmigo. Me dijo que... había robado el dinero porque quería ayudarlos a ti y a Ruth. Y que tú te negaste a aceptarlo. Y que le dijiste que se entregara. Después me dijo que había tenido que golpearte con un leño. No sé nada, nada. ¡Billy! ¡Ruth, y cierra la boca! ¡Billy! ¡Billy, puede ver el golpe en tu cabeza! ¡Dile la verdad! Es la verdad, señor Cartwright. Sundown llegó a casa tarde y tenía todo ese dinero y quería darnos la mitad. Billy no lo aceptó y... ¡Ruthie! ¡Hubo una pelea! ¡Ruthie! ¡Billy! ¡No tengo que proteger a tu padre! ¡Tengo que proteger a mi esposo! ¡El padre de mi hijo! ¿Fue así como pasó? No, no fue así como pasó, señor Cartwright. Billy, Ruthie, tenemos que decírselo. Por favor, entiéndelo. Bebé. No puedo hacerlo, no puedo permitirlo. ¡No lo entiendes! ¿Cómo podré vivir conmigo mismo? ¿Cómo podré ver a mi propio hijo? Señor Cartwright, el hombre que...
sentenció esta mañana. Era el hombre equivocado. Yo robé ese dinero. Billy Davis, te has declarado culpable al cargo de robo al banco. ¿Tienes algo que decir en tu favor antes de que dicte sentencia? No, señoría. Te sentencio a la pena mínima que se permite por ley. 10 años en la prisión del territorio de Nevada. Como esta es tu primera ofensa, y ya que todo el dinero involucrado ha sido devuelto, la ley deja a discreción del juez el peso de las circunstancias mitigantes. Por lo tanto, suspendo la sentencia. Excepto 4 meses que pasarás en la cárcel de Virginia City. Billy. Billy. Esta corte levanta la sesión. Billy. 4 meses. Billy. 4 meses. Sí. Billy. Habrá otra boca que alimentar cuando salgas. Sí. Ven, me ofreció empleo en La Ponderosa. Tal vez tenga un empleo para ti cuando salgas. ¿Lo aceptarás? Claro que sí, lo aceptaré. Sí. Quiero que lo aceptes, hijo. Hija, tenemos muchas cosas que preparar para ese nieto mío. Gracias, Ben. Te lo agradezco mucho. Gracias, señor Cartwright. Vamos, hija. Thank you.